El incendio de Canelillo Valdés destruyó poco más de 13.500 hectáreas de bosque y pastizales, siendo el segundo siniestro más destructivo de los últimos años, superado solo por el de Batuco en el año 2014. Perdidos en medio de la niebla y de las montañas que surcan al río Maule, y aún con claras muestras de los devastadores efectos de los incendios forestales que arrasaron esta zona, se encuentra Quebrada de Pichamán, un devastado sector rural que limita a Constitución y San Javier, el mismo lugar donde estos vecinos se reunían para recibir la ayuda que CONAF les había comprometido para proteger sus quebradas y recuperar la forestación del lugar, algo que los vecinos agradecían. Se cumplió el objetivo de nuestro jefe de área, que es cercano a nosotros. Contenta porque han podido ni ayudarlo, a darle un aliento. Con la entrega de estas plantas, la Dirección Provincial de CONAF sostuvo que esta alianza también permitirá ampliar la oferta ambiental desde los ministerios y servicios, apuntando al manejo de bosque nativo, de cuencas hidrográficas, rehabilitación de suelos degradados y la recuperación de fuentes de agua, como así también espacios de significación cultural y ambiental. Hoy día estamos entregando 1.000 plantas de quillay que van a ir dirigidas a las distintas quebradas que son abastecedoras de agua. En la oportunidad, el jefe zonal de CONAF oficializó el acuerdo con otras localidades también afectadas por los incendios forestales de principios de este año. Aportes también orientados a recuperar las quebradas generadoras de agua para sus habitantes. Las otras necesidades apuntan más al tema de plantaciones forestales, de recuperación, de apoyo en lo que es la confección de planes de manejo, lo cual ya lo estamos trabajando con muchos de los propietarios. La felicidad de esta familia será notoria. Sin embargo, resaltan que tras los incendios aún falta más compromiso de las autoridades, especialmente la asignación de subsidios de vivienda, permitiendo con ello reconstruir los inmuebles que también fueron arrasados por los violentos incendios forestales ocurridos a principios de este año en nuestra región.